o el apoyo necesario como para mantenerse en el cargo y que justamente por eso mismo no debió aplicar en estos momentos la muerte cruzada, sino tiempo antes de que se inicie este proceso de juicio político que era histórico, sin duda, en el Ecuador, que se vivía por primera vez en este siglo o después de al menos 90 años. La disolución del Congreso por parte del presidente Lasso ha sumido al país en un estado de incertidumbre política. El mecanismo de muerte cruzada establece que, en caso de que el presidente y el Congreso no logren ponerse de acuerdo en la aprobación de leyes durante dos periodos legislativos consecutivos, el presidente puede disolver el Congreso y convocar a nuevas elecciones legislativas. El movimiento que ha mostrado no sé si su respaldo, pero ha calificado como legal el tema la Revolución Ciudadana. Ellos, el correísmo que se conoce aquí. ¿Por qué? Porque obviamente es una organización política, una agrupación política que está establecida, está conformada y está lista como para enfrentar un proceso electoral, que es lo que se vendría en los próximos meses. Entonces, el expresidente de la República, Rafael Correa, ha hecho justamente eso, que si bien la medida es constitucional, también la califica de ilegal, pero que ellos están al frente y lo aceptan porque es como el único mecanismo o un mecanismo para poder recuperar el proyecto político que ellos desarrollaron durante una década. Entonces, justamente los asambleístas de la Revolución Ciudadana no presentarán ninguna acción en contra de la muerte cruzada. Quienes se están pronunciando ya son las organizaciones sociales, en específico la CONAIE, quien había rechazado justamente esta invocación de la muerte cruzada por cómo se está viviendo en el país. Y finalmente, quienes también ya se han pronunciado es el Consejo Nacional Electoral, para donde se fijan ahora sin duda la atención. Ellos tienen 90 días para poder desarrollar un proceso electoral y han dicho que la fecha tope para el llamado a elecciones, para la convocatoria como tal, está prevista para el próximo 24 de mayo, que era justamente 2 años que cumplía Guillermo Lasso en el poder. Hay que recordar que estas serían elecciones extraordinarias, elecciones que donde se elegirán presidente y vicepresidente de la República, así como también asambleístas, 137 asambleístas, para completar el periodo hasta 2025. No son nuevas elecciones, sino elecciones extraordinarias. Eso es todo lo que se vive en estos momentos en el Ecuador. Eso digo, es una constante lluvia de información que, bueno, esperamos sea un mecanismo para lograr una verdadera estabilidad que la verdad no hemos tenido, y menos ahora en estos últimos meses, donde justamente el proceso de juicio político ha acarreado una serie de inconvenientes como para tener gobernabilidad realmente en el país y que obviamente sea una salida democrática y que beneficie a los ecuatorianos. Las repercusiones de esta crisis política son significativas y determinarán el rumbo futuro de Ecuador. El país se enfrenta a desafíos económicos, sociales y políticos que requieren una solución urgente. La ciudadanía espera respuestas y acciones concretas por parte